el trayecto que estamos realizando de la ciudad de Puebla hacia Zacapoaxtla por la carretera federal. Ya pasamos Tepatlasco a Cajete. Aquí adelante está San José Chiapa, lo que es Grajales, y vamos precisamente circulando sobre la carretera federal a Mozoc-Nautla. Grajales, perdón, está antes, aquí atrás está Nopalucan. Nopalucan, y pues son varios municipios de del estado de Puebla. También vamos a pasar por unos de Tlaxcala, desde luego. Algunas partes de Tlaxcala, nos encontramos muy muy cerca también de Tlaxcala. Y un día soleado, tenemos buen clima, estamos a 20 grados en el exterior. Y pues vamos con una conducción tranquila, un trayecto descansado, porque no hay tanto tránsito vehicular, no hay tanto tráiler como a veces nos encontramos también. Aquí abajo pasan las vías del ferrocarril, que todavía se utiliza para transportar algunas mercancías en esta zona. Aquí es Grajales. Un saludo para toda la gente de Grajales. Platíquenos quién conoce este municipio. La verdad, nosotros siempre pasamos, pero por la carretera. El centro se encuentra aquí a mano derecha. Está el centro de Grajales. Y aquí, pues, lo ubicamos siempre. Yo me acuerdo de pequeño cuando viajábamos hacia Puebla por el tema de la cervecería, la gran fábrica que está aquí también a nuestra mano derecha. La cervecería ahora es del grupo Cuauhtémoc Moctezuma. Y también aquí está una empacadora muy muy grande, que tiene varios años funcionando y que es fuente de empleo para muchas familias de esta zona. Ha ido cambiando porque las marcas pues la han ido pasando, digámoslo así. Estaba hace muchos años recuerdo que estaba la Morena, los chiles La Morena, y esta es una zona de carga y descarga. También hay mucho tráiler. Pues ya vamos circulando, ya estamos saliendo prácticamente de lo que es Grajales, y seguimos el camino, seguimos la ruta. Ahora está San Marcos, es la empresa que tiene la empacadora de Chile San Marcos aquí en Grajales, y pues ya vamos con el trayecto nuevamente. Así nos despedimos de todos ustedes, los saludamos, envíenos sus comentarios, sus anécdotas, sus opiniones, y ahí les estaremos respondiendo. Muchas gracias por seguir el material, el contenido de Entérate Noticias Canal 18. Nos saludamos en el próximo clip. Vamos a ver un poquito más adelante otro poco del trayecto de este viaje de Puebla hacia Zacapoaxtla.